Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Entiendes? Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí, ¿vale? Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Mira que te gusta fisgar, ¿eh? No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Esta es Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. ¡No les digas nada! Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espero que lo de tu nave esa sea verdad. Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. ¡Ahora mismo! Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando. ¡Ahora mismo! A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. Thank you.
Por aquí, agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra, no mía. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Menos mal que os he encontrado. ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Me he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. Por aquí. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo.
Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, papá. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla, oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás, está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Sigo pensando que necesitamos más suministros. Armas, comida, todo lo que... Sígueme. Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados. Son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar. La puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó Joe? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Pronto tendremos que dormir. Me estoy hartando ya de todo esto. ¿Solo? No, aquí hay alguien. Echemos un vistazo, todos conmigo. Callad, por ahí se oía algo. Thank you.
¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Venga. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla, oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás, está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. ¿Cómo va todo? ¿Estáis bien? Sígueme. Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados. Son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar. La puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas... ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. Echemos un vistazo. Todos conmigo. No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese hecho ripio humo. Pues por lo que sea, no funciona. Sígueme. No hagas ruido. Estos siguen cerca.
¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de empaque para la semana pasada. Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¡Vamos! ¡Cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! Joder, creo que está muerto. Lo han matado. ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¡Qué asco! Quedarme aquí.
pertenece a Dixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. El sistema de tránsito de Sebastopol funciona con normalidad hoy. Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios.
un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Puede que buscase comida como nosotros. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Vale, la encontramos y la matamos. Por aquí, estaba abajo. ¿Has visto algo? Solía empezar a esta hora. Saldremos de esta, lo prometo. Ha sido uno de... ¡Por ahí! Del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Puede que buscase comida como nosotros. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Vale, la encontramos y la matamos.
¿Se habrá ido? Creo que estaba por ahí. ¡Vigilad las sombras! Todavía no los he encontrado. Deficiencias en nuestro sistema de tránsito. Le rogamos rellene uno de nuestros formularios. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. ¡Funciona, joder! Por favor, ¡no te acerques! ¡Joder!
un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Alguien nos ayudará. No arrojen desperdicios. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Ya ni me acuerdo cuando no estábamos metidos hasta el cuello en esta mierda.